Muy buenas, Dead Pixel, al aparato. Bienvenidos a un vídeo que es una especie de noticia. Bueno, no es una especie, es una noticia, pero no sé hablar porque soy imbécil. El caso es que tenemos... es que no sé, es mucho hype. Edmund ha anunciado, bueno, Edmund y Calis han anunciado un nuevo DLC del Binding of Isaac. Binding of Isaac Redemption se llama. Y lo importante de este DLC, que nada más ver la imagen de la portada, de lo que es la imagen del DLC, el logo, ya sabemos que es que va a tener todo Antiverse. Al parecer sí, bueno, al parecer ya está confirmado por Edmund en Twitter y tal. Vamos a tener un nuevo DLC de Binding of Isaac, el último, que se supone que el Afterbirth Plus ya era el último DLC, pero bueno, el último DLC del Binding of Isaac Rebirth, que va a tener todo el contenido de Antiverse, más cosas que le va a querer meter Edmund. Le va a querer meter más cosas, ya sabéis cómo es Edmund, probablemente caiga algún secreto chulo, haya algo curioso. No lo sé, pero lo importante es que Antiverse por fin va a ser oficial y por fin va a estar incluido dentro del juego y va a tener sinergias con todo lo nuevo que ha salido después de Rebirth, porque no recuerdo, no sé, creo que no, que Antiverse no tiene... No se puede jugar ni siquiera con Afterbirth, imaginar con Afterbirth Plus. Afterbirth Plus. El caso es ese, que parece ser que este año Edmund se le ha ido un poco la olla y que... Bueno, el juego de cartas que va a sacar, que bueno, un juego de mesa con cartas realmente, porque no es un juego de cartas al uso, que yo ya he comprado, la verdad. Yo creo que no se puede comprar ya hasta que no salga oficialmente, pero bueno, todo el tema del Kickstarter ya acabó. Y pronto supongo que Edmund empezará a enviar esos juegos. En cuanto lo tenga, me encantaría hacer un vídeo abriéndolo, enseñando el juego entero, las cartas como están y tal. Que por cierto, ya están todas las cartas mostradas en internet, por lo cual, si no tenéis dinero por alguna manera, por lo que sea, podéis ir allí, mirar las cartas, podéis vosotros imprimiroslas. Edmund ya ha dicho que hizo ok, que bueno, él ha sacado el Kickstarter, ha conseguido financiar todo el juego y que mira, que entiende que hay gente que no tiene dinero, que si quiere imprimirse el juego, si quiere un poco piratilla sacarse el juego, pues mira, yo me lo he comprado porque prefiero pagar ese dinero. Y encima eso, después de ese juego, pues se saca esto de la manga que nadie lo esperaba, para nada, porque el último booster pack salió hace unos meses y ya a partir de ahí, aparte de que lo hizo bastante mal, nadie esperaba realmente que Edmund fuese a sacar otro DLC. Y mirad, aquí viene con el Antiverse. Una de las cosas más importantes que tiene el Antiverse es el multijugador bien, ¿no? El multijugador ya bien puesto, que la verdad es que yo lo probé, me gustó bastante, creo que está bastante bien hecho. Y tengo muchas ganas de que llegue y pueda jugarlo con todo lo que tiene Afterbirth y tiene Afterbirth Plus, con todos los booster packs, todo el contenido completo del Isaac, más Antiverse y su cooperativo. Tengo muchísimas ganas de ello. Además de eso, bueno, una pequeña cosa extra de nuestro compañero Edmund es que en la PAX West de Estados Unidos ahora, aparte de mostrar en el stand de Nicalis todo lo referente a este nuevo DLC de Binding of Isaac, que ya se puede jugar una demo allí, ojalá estar allí para jugarla, pero bueno, también han mostrado un poco más de Legend of Bumbo, juego que yo creía que ya estaba olvidado porque Edmund hizo un post hace un montonazo de meses y lo olvidó, no ha vuelto a hablar de ello. Le tengo miedo a Edmund porque ya sabéis cómo es, que habla de un juego y luego pasa, no sé. Edmund le gusta mucho generar hype, pero no sabe administrarlo, por lo cual se acaba rompiendo un poco por todos lados y ya sabemos lo que pasa. Antiverse no tiene fecha de salida oficial, por ahora dicen que se quieren centrar en sacar todos los booster packs para Play 4 y Xbox, creo que también está, y para Switch, es decir, para todas las consolas, y eso lo harán dentro de 2 meses, o sea que si dicen que dentro de 2 meses, estimarle que van a tardar 7, y luego intentarán sacar el Antiverse. Ahora fuera coña, yo creo que Antiverse va a salir más o menos como Afterbirth Plus, que salió en enero de 2017, si no me equivoco, pues... aproximadamente por ahí creo que va a salir en 2019, en enero, febrero, creo que saldrá Antiverse, o por lo menos una fecha muy aproximada por ahí, porque si ya están enseñando demos, apenas requiere diseño, porque realmente todos los ítems están diseñados, por lo cual la fase de diseño se han saltado casi y simplemente tienen que integrarlo todo, que eso comprendo que es una tarea difícil. Pues podéis esperar más o menos para esa fecha ese DLC. Yo, por mi parte, tengo muchas ganas de jugarlo y... bueno, supongo que le dará un poco más de vida a este canal, que prácticamente está muerto, porque lo único que hacía aquí era jugar... muerto no, sino que, bueno, me gusta hablar aquí y tal de vez en cuando, pero... al final me ponía una partida de vez en cuando de Isaac y no hacía mucho más. Eso sí, en Twitch sí que hago más de vez en cuando cosas. A partir de la semana que viene ya, para quien le interese... o sea, el viernes que viene creo que sale el juego nuevo de Spider-Man de PlayStation 4, voy a intentar jugarlo entero en Twitch. A ver qué tal, porque cuando salió el God of War me arrepentí de no hacerlo realmente en Twitch, porque me lo pasé en 3 días y hubiesen sido 3 sesiones de 5 horas que hubiesen estado bastante entretenidas. Y nada, ahí abajo os dejo Twitch y toda la información, enlaces y tal referente al juego este, al DLC nuevo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido, os haya venido de nuevas, que no supieseis ya que iba a salir
este DLC, aunque lo dudo, porque vengo un poco tarde, pero bueno, he dado un poco más de información que ya está confirmada, así que por lo menos ahí lo tenéis. Y por si, de verdad, por algún casual no os habíais enterado aún, lo tenéis todo para vosotros. Nada más, espero que eso. Buah, es que tanto tiempo sin hacer vídeo, me olvido cómo despedirme de Pixel, cierto.